El caso de la señora Magali es un embarazo gemelar que presenta el diagnóstico del síndrome de transfusión feto-fetal, en el que sus dos bebés, porque son mujercitas, comparten una sola placenta. Y debido a que comparten una sola placenta, una de las bebés le transmite bastante sangre a la otra bebita y una de las bebitas se queda muy anémica, que es la que se puso mal. Entonces, ellas están bien, normal, pero está mal la placenta. Entonces, al final lo que se planifica es una cirugía para operar la placenta y poder separarla para que cada bebé tenga su propia placenta. Entonces, se planifica una cirugía, que es una cirugía que se conoce como fetoscopía láser. Se hace una incisión de menos de un centímetro en la barriguita de la señora Magali y se introduce un fetoscopio y usamos un láser para poder separar la placenta y separar los vasos para que cada bebé pueda tener su propia placenta y así evitar toda la enfermedad que están teniendo las dos bebés. Y luego de ello ya cada bebé puede recuperar la cantidad de líquido y puede volver a tener su estado hemodinámico más normal. De no hacerse esta cirugía, la mortalidad de los bebés es de un 90%. Bueno, yo me siento bien, la operación no me ha causado mucho dolor ni mucha molestia. Igual estoy haciendo, me estoy parando, estoy caminando. No me duele tanto. Pero para las niñas sí ha sido una gran ayuda, ¿no? Porque al día siguiente me hicieron la ecografía y se pudo ver que la bebita ha reaccionado bien a la operación, ¿no? Gracias de salud por toda su ayuda.